Gracias, señora presidenta. Presidente, señorías, los datos mejoran y lo digo sin ningún triunfalismo y sí con mucha responsabilidad porque sigue habiendo decenas de infectados cada semana y el virus sigue entre nosotros. Pero después del mayor esfuerzo colectivo que hemos realizado, hoy podemos decir con certeza que estamos doblegando a la pandemia y podemos pedir la última prórroga del estado de alarma. Cada vez que en estos meses he comparecido en esta tribuna, mis primeras palabras han sido para recordar a las víctimas y a sus familiares y también para agradecer al personal sanitario y de los servicios públicos su trabajo contra el virus y quiero reiterar una vez más ese agradecimiento. Permítanme añadir hoy mi gratitud a otras personas a las que pocas veces mencionamos, pero que han sido y son decisivas en la lucha contra la pandemia. Quiero dar las gracias desde esta tribuna a los miles de alcaldes, concejales, consejeros y presidentes de comunidades autónomas que durante estos meses se han sumado a un esfuerzo que tenía que ser de todos para tener resultado. Gracias a los partidos y dirigentes que también en esta Cámara han permitido sacar adelante disposiciones necesarias para enfrentarnos al mayor reto que hemos conocido. Señorías, permítanme que aproveche este último debate sobre la prórroga del estado de alarma para reivindicar el valor de la política y la importancia de las instituciones. La política y las instituciones, lo creo firmemente, son las únicas herramientas que tenemos para hacer frente como comunidad a los retos que se nos presenten. Y sin el estado de alarma, aprobado y prorrogado en esta Cámara, no habríamos doblegado la curva de la pandemia. Pero hemos hecho mucho más. En estos meses hemos convalidado en esta Cámara numerosos reales decretos leyes, medidas en el ámbito de la salud pública, el económico y laboral, para proteger el empleo con los ERTEs, para proteger a los trabajadores, para proteger a los autónomos, para proteger a las familias, asegurando la electricidad o el agua, también la vivienda, para proteger a las víctimas de violencia de género, para ayudar al empleo agrario, para proteger el sector cultural. Avanzar y proteger, porque es lo que hacía falta y lo que había que hacer. Las instituciones importan y conviene decirlo en este tiempo en que tantos se empeñan en degradar la política. La política es la mayor palanca transformadora de la que disponemos para crear una sociedad más justa. Esa es la vocación con la que hemos creado la Comisión de Reconstrucción, de la que debe salir un proyecto de país para España con la participación de todos los demócratas. Y esa es la convicción con la que, cuando más falta hace, el Consejo de Ministros ha aprobado el ingreso mínimo vital. Señorías, la falta de libertad tiene muchos rostros y muchas formas, todas ellas dolorosas. Y la pobreza es una de esas formas. La pobreza es lo contrario de la libertad, porque no es libre quien tiene que elegir entre pagar sus medicamentos o la comida de sus hijos. No es libre quien tiene que elegir entre un sueldo de miseria o el desempleo. No es libre quien tiene que elegir entre la precariedad o el exilio económico, entre dormir bajo un techo o un plato de comida. En nuestro país, un 21,5% de la población sufre pobreza severa. 500.000 niños y niñas viven en hogares bajo el umbral de la pobreza, hogares sin ningún tipo de ingresos ni ayudas que han empeorado con la crisis sanitaria. Y, señorías, la polarización no es solo política o partidista. Hay zonas de nuestro país que tienen el triste récord de estar entre las más desiguales de Europa. Hay sectores excluidos que apenas participan en la política. Basta mirar los porcentajes de abstención en algunos barrios de las grandes ciudades. Cuando aumenta la distancia entre grupos sociales, las diferencias acaban convirtiéndose en divisiones y fosos que nos separan. La desigualdad que crece en algunas zonas de nuestro país limita nuestra democracia, pero también nos separa, nos divide y nos enfrenta. Por eso creo que la dignidad y la calidad de una democracia no se mide por lo que disfrutan quienes más tienen, sino por lo que ofrece a quienes más necesitan. Y con el ingreso mínimo vital seremos un país más digno, sin duda, pero también un país más unido y más libre. Esa es la política que merece la pena. Esa es la política que nos trajo a esta Cámara, a buena parte de nosotros y la que se espera que hagamos. Y hoy estoy orgullosa de pertenecer al partido que, de nuevo, ha impulsado la libertad y la justicia en España. Mi agradecimiento al presidente y a todo el Gobierno. Y permítanme que particularice este agradecimiento en una persona. Nada de esto habría sido posible sin tu convicción y sin tu empeño. Muchas gracias, María Luisa Carcedo. Esta es la buena política. Esta es la política que se espera de nosotros. Señorías, vivimos tiempos de incertidumbre
en los que mucha gente teme por su futuro o el de su familia. Hay partidos que se enfrentan a esta realidad de una forma perversa, lanzando ese temor sobre otros, convirtiéndolo en rencor y atizando el odio. Y hay partidos y dirigentes que deciden cambiar las cosas y convertir el temor en esperanza. En estos meses nuestro país ha actuado como una comunidad de ciudadanos unidos. Hoy empezamos a recoger la esperanza del trabajo que hemos hecho. Pero he escuchado atentamente las intervenciones que me han precedido y he comprobado con preocupación, como otros portavoces, que a medida que la crisis sanitaria desescala, el extremismo escala y hay quienes se empeñan en transformar esa unión en confrontación. Creo que ese también es un reto al que debemos plantar cara, con serenidad y seguridad, pero con determinación. Señorías, la pandemia nos ha obligado a millones de españoles a ponernos una mascarilla, pero también ha hecho que unos pocos se quiten la careta. Dirigentes que defienden abiertamente el machismo, la homofobia, el racismo y el autoritarismo se encuentran en las instituciones. Y, señor Casado, hace ya casi un año le advertía de que usted tenía la llave. De usted depende, le decía entonces, que tenga un sitio en las instituciones o que vuelvan a los márgenes de la historia. Usted tiene dos opciones, le decía, o plantar cara al extremismo o agachar la cabeza. Y mire, lleva meses agachando la cabeza ante la ultraderecha. Meses en los que les han abierto las puertas de las instituciones y han adoptado tanto su discurso y su forma de hacer política que se hace difícil distinguir uno de otro. ¿Cree usted que ha valido la pena? ¿Cree usted que el autoritarismo, la división y el odio que siembra la ultraderecha ha aumentado o ha descendido en estos meses, señor Casado? ¿Cree que la ultraderecha está más civilizada y es más sensata? Hoy, señor Casado, le hemos visto solo y cada vez más cerca de la esquina del extremismo. Ya solo le queda Vox. Eso es lo que ha logrado en estos meses de apaciguamiento del extremismo y no es ahí donde debería estar el principal partido de la oposición, porque usted no se suma, pero el país está en marcha. El Congreso sigue haciendo su trabajo. El diálogo entre el Gobierno y las comunidades autónomas funciona también con prácticamente todas las comunidades en las que su partido gobierna. Nunca en la historia de la democracia se habían celebrado tantas conferencias de presidentes. Nunca han ido todos y cada uno de los presidentes autonómicos convocados. El diálogo se extiende también a todas las instituciones. El Gobierno ha convocado en sucesivas ocasiones a la Federación Española de Municipios y Provincias, también a los agentes sociales para tratar temas importantes para los trabajadores, como son los ERTE o la transición hacia la nueva normalidad. Lo decía hace un momento que las instituciones funcionan, pero luego llega el Pleno, se encienden las cámaras, entra usted en escena y llegan sus descalificaciones, su desmesura y sus desatinos. Hoy hemos vuelto a asistir a un nuevo rosario de ellos. Y miren, no se trata tampoco de venir aquí con reproches, porque creo que lo que ustedes han dicho y hecho estos días se descalifica solo. Pero sí quiero decir que da usted una imagen de la política que no se corresponde con la realidad de nuestro país y que nos daña a todos, daña a la democracia. Hay quien dice que ustedes están equivocando, que lo que hacen es un error. Pero no es un error. Es una estrategia que ustedes llevan más de 20 años practicando. Cada vez que la izquierda llega al Gobierno, la supuesta moderación de la derecha salta por la ventana y empieza la confrontación más descarnada. Lo hicieron en los 90 contra Felipe González. Lo confesaba el señor Anson, lo recuerda. Para terminar con González se rozó la estabilidad del Estado, decía entonces. Lo hicieron contra el gobierno de Rodríguez Zapatero, alentando delirantes y peligrosas teorías de la conspiración en la que nos llegaron a llamar terroristas. Ahora se lo llaman a nuestros padres. Y lo hacen ahora, señor Casado, desde el primer día de la legislatura, con todo tipo de improperios que no merecen ser repetidos, generando una tensión que no se había visto en España, desde seguro que lo adivina usted, desde la última vez que ustedes perdieron las elecciones. Porque de eso se trata, ¿verdad, señor Casado? Para usted esto no va de salud pública ni de la peor crisis sanitaria que hemos conocido. Para usted esto va de lo mismo de siempre. O gobierna la derecha o convierten la política y las instituciones en un campo de batalla. Deje caer España, que ya la levantaremos nosotros. En eso se resume todo. De nuevo han decidido convertirse en el mayor agente de desestabilización de España. Esa es su estrategia y ya es hora de decirlo abiertamente. Pero, señor Casado, le voy a decir algo que quizás le choque. España no es de la derecha. El Estado no es suyo.
Quien forma gobierno no lo decide ni usted ni su partido. Lo deciden los ciudadanos y fueron muy claros. Y usted lo que debería hacer es respetarlo, porque en eso consiste la democracia. Ya basta de irresponsabilidad. España no va a caer por más que se empeñen. Y ya está bien. Está usted atizando un fuego que no puede controlar. Le voy a decir cómo funciona. Vox dice que vivimos en una dictadura, pero todo el mundo sabe que viven de decir barbaridades y que no hay que hacerles mucho caso. Pero entonces llega usted, o Ayuso, o Álvarez de Toledo, y repiten lo mismo que la ultraderecha les apunta, que vivimos en una dictadura o en un despotismo, como dijo usted hace unos días en esta misma tribuna. Y ese es el verdadero peligro. Porque cuando usted repite lo que le apunta a la ultraderecha, el mensaje llega a millones de personas que le consideran un político serio de un partido serio. Y entonces sus descalificaciones en esta Cámara se convierten en gritos en la calle. Y los gritos y los insultos nunca buscan convencer, buscan silenciar y amedrentar. Y cuantos más altos son esos gritos, menos espacio hay para la palabra. Y si se reduce el espacio para la palabra, las instituciones se resienten, la política se degrada y la antipolítica se extiende. Hacer oposición es lo que se espera de ustedes, se lo he dicho varias veces. Confrontar con el Gobierno, sabemos que es lo que toca y lo que esperamos, incluso con dureza. Pero, señor Casado, su escalada al extremismo, han pisoteado ustedes todas las líneas rojas. Cuando la señora Álvarez de Toledo dice que tenemos una agenda autoritaria, cuando la señora Ayuso dice que vivimos en una dictadura, cuando el señor García Egea dice que tenemos planes totalitarios, no están haciendo oposición, están socavando las instituciones y degradando nuestra democracia. Usted, señor Casado, ha llegado a decir que el presidente legítimo del Gobierno es el mayor traidor que tiene España, que activarán las medidas necesarias para frenar la alta traición de Sánchez a España, y le cito literalmente, que Pedro Sánchez es un presidente ilegítimo. Hace unos días, en esta misma tribuna, dijo que el presidente del Gobierno es un déspota. La única política que ustedes conocen es la de la tierra quemada, pero a lo que pegan fuego es a las instituciones, y ya está bien. A lo largo de 4 décadas, millones de españoles han votado al Partido Socialista. Con este partido en el Gobierno se han extendido derechos y libertades. La ley de dependencia, la ley de matrimonio igualitario, las políticas de igualdad, la ley integral contra la violencia de género, ahora el ingreso mínimo vital. ¿Alguien recuerda algún derecho reconocido por ustedes? ¿Alguna libertad ampliada por ustedes? ¿A quién pretende convencer usted de que somos una amenaza a la libertad? ¿Para quién habla usted, señor Casado? Porque creo que esa es una pregunta interesante y bastante clarificadora. Mire, España tiene un problema con la ultraderecha, es cierto, pero otro problema más serio es el miedo que usted le tiene a la ultraderecha. Miedo a que Vox le quite más votos. Miedo a que falle una estrategia que buena parte de su partido no apoya. Señor Casado, el miedo no lleva a las mejores decisiones y usted tiene demasiado miedo a plantar cara a la ultraderecha. Por eso le sujeta el altavoz y agacha la cabeza. Se lo digo una vez más, ponga su estrategia de confrontación a cualquier precio en cuarentena. Es un peligro para la democracia. Y, por cierto, no son más españoles quienes votan a la derecha que quienes defienden la sanidad pública. No son mejores españoles quienes se manifiestan con cochazos que quienes lo hacen con batas blancas. No son mejores españolas quienes se manifiestan contra el Gobierno que quienes lo hacemos el 8 de marzo. Lo bueno de conocerles es que, además, se les ve venir de lejos. Hace 8 años... aprovecharon la crisis financiera para aumentar la desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen. Y ahora quieren aprovechar la crisis sanitaria para frenar la lucha de las mujeres, para frenar la lucha de todos los 8 de marzo, para frenar la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Y no se lo vamos a permitir. Las mujeres no serán las perdedoras de esta crisis. Aquí hay un Gobierno feminista para evitarlo. Dejen esa estrategia de alentar el extremismo y sembrar rencores. Le irá mejor a usted y le irá mejor a España. Señorías, la equidistancia no puede ser la máscara de la antipolítica ni de la política antidemocrática. En todo el mundo se extiende una verdadera internacional de la extrema derecha y quienes crean que pueden jugar con ese fuego acabarán quemándose.
No hay un punto medio entre quienes defienden la democracia y quienes la atacan. No hay un punto equidistante entre cavar fosos de rencor y tender puentes entre los ciudadanos, como hace el ingreso mínimo vital y como han hecho antes otras políticas de ampliación de derechos y libertades. No se puede ser demócrata sin condenar el autoritarismo, la intolerancia y la discriminación. A ese virus no se le combate con mascarillas, pero sí se le combate con responsabilidad, sí se le combate con unidad, sí se le combate con coraje, con principios y con valores. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lastra.